Yo la sigo. Vuela. Allá abajo. ¿Voló? Sí. ¿Eh? Sí, pero acá, anda, tírale acá. Por acá la vi que se metió. ¿Y dónde voló más bueno? Y voló acá entre medio de los árboles, por acá abajo, increíble. Pero ni la sentí volada. Sí, no se escuchó mucho. Salió de ahí adelante. ¿Cómo hace para ir entre Pero medio? increíble, al rastrón salió. Terrible. Qué pincho de todo esto. Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver una cacería de vizcachas y jabalíes. En esta oportunidad fuimos a la provincia de La Pampa para la última luna de septiembre. Recuerden que para cazar en la provincia de La Pampa se requiere ir a un coto o a campos inscriptos y adicionalmente se requieren el permiso del dueño del campo, si se va a estar más de un día que el cupo supera lo permitido por día, la constancia de permanencia de varios días, al finalizar la guía de caza, si se llega a algún trofeo, la inscripción, la planilla de trofeo. Y previamente, antes de eso, verifican que uno no tenga deudas en la provincia, con fauna. Por eso, como nosotros no somos la provincia, contactamos a Raúl Leonardi, que oficia de nuestro guía, y se encarga de hacer toda la documentación, además de que Raúl ya tiene todos los accesos a los campos inscriptos. Por la noche nos quedamos en un complejo de cabañas del pueblo, que lo gestiona también Raúl, así que muy cómodos, un lugar muy amplio, muy seguro. Bueno, y ya metiéndonos en la cacería de vizcachas, salimos temprano de nuestro hogar, viajamos todo el día con el objetivo de llegar a la tarde al campo, fuimos directo al campo, encontramos ahí con Raúl, preparamos todo el equipo y ya tempranito nos fuimos de día a la zona de cacería. Llegando al lugar ya podíamos ver las vizcachas fuera de las cuevas. Para cazar las vizcachas, el Abu Ángel, con sus 83 años, usó su escopeta histórica Griner calibre 12 con cartuchos munición 3, aunque nos recomendaron usar munición 1. Yo usé una carabina Z22 Magnum. Cabe destacar que las balas que usé son espectaculares. Usé las balas Hornady V-Corta Max de 30 grains, que tienen la puntita de plástico, de polímero, roja. Son realmente muy efectivas. Basta tocar la presa y quedará intacta en el lugar. No da tiempo a que se mueva. Lamentablemente no pude grabar los disparos de la carabina y de la escopeta. Cada uno cazó por su lado. Pero bueno, los dejo un ratito con las imágenes post disparo cuando se levantaban las presas abatidas. Pedazo de bizcachones. A ver si quiere uno más. Falta uno, ¿no? Muy bien, ¿eh? Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Sí, 5 tiros, 5 vizcachas. Una al lado de la otra.
¿Están llamando? ¿Qué? ¿Están llamando? No. Vamos a pegarlo. Adentro. La mochila. Lástima que no puedo filmarme. Voy a buscar la chata, ahora voy buscando la... Y después venimos, lanzamos todo y lo buscamos él. ¿Eh? ¿Qué va a pasar enfrente de él? Lo podemos dejar ahí hasta así no va el pedo hasta allá. Claro, no, dejamos ahí, lo buscamos el último. Me quedo yo con él para que no se quede solo. Me quedo con él para que no se quede solo de último. ¿Puedo decir cómo pasó por ahí? Sí, acá es. Mi pop, la otra distancia que se pasó por acá. Son las 11, ya estamos preparando el fueguito. Estamos en el complejo de cabaña. Está medio nublado. Ah, leña tenés. Uf, agua. Ojo, no te va a caer de ahí. No, lo que faltaría más papel ahí. Ah, ahí traemos. Con esa liñita. Estamos acá en el complejito, muy lindo. No te va a clavar un pincho. Ya me clavé una espina ahí abajo. ¿Viste? La zapatilla, ¿viste? Ah, ojo. Me puse de canto eso porque no quería calentarte mi espina. Está terrible esta sabrisa. Está terrible. ¿Cómo se ve? ¿Te escucha? Bueno, luego del asadazo ese y la siesta, nos preparamos para ir a apostarnos. Durante el día habían llegado otros cazadores, así que salimos todos juntos. Nosotros llegamos primero a nuestro apostadero, así que tipo 6 de la tarde ya estábamos apostados. Con el Agua Ángel, que era su primer apostada. Siempre se dedicó a la caza menor, pero ahora introdujimos a la caza mayor. Debo confesar que me hizo bastante ruido en el apostadero. Aún no está acostumbrado, no podía quedarse quieto. De todos modos, tuvimos suerte. Durante el día, a pesar de que estuvimos bastante temprano, no entró nada. Vimos varias palomas, aves que venían a comer el maíz. No más que eso. Pero ya entrada la noche, alrededor de las 9 de la noche, ingresaron dos chanchas muy grandes desde nuestra izquierda y se pusieron a comer en el cebadero. Se pusieron a comer enfrentadas, bien de costado, estaban muy bien presentadas para el disparo. Cuando quiero quitar el seguro, lo hice muy fuerte y escucharon el clic de destrabe del seguro y una medio se espantó, así que se corrió unos metros. En ese momento, antes de que se disparen, me apuré a disparar a la que quedaba comiendo. Bueno, antes de continuar con el relato del disparo que realicé, los invito a ver unos videos del resto de los compañeros. Compartimos esa jornada de cacería y luego retomamos con mi relato.
derecha, el más clarito, ese más grande. Mira que se va a quedar solo, acá a la izquierda, que está solo a la izquierda. Bueno, mientras vemos otros momentos del viaje, continúo con mi relato. La chancha estaba bien de costado, con la cabeza baja comiendo. El disparo quedó al codillo, vamos a decir, 2 centímetros, un poquito para atrás. Por lo tanto, luego del disparo salió corriendo y se escuchó que se metió derecho en el monte rompiendo palos. Era imposible que haya errado, pero me quedé con la duda hasta que pudimos bajar del apostadero alrededor de las 22:30 para verificar el disparo. Pudimos ver que había bastante sangre en el piso y que se iba metiendo al monte. Pudimos seguirla hasta que se metía en el monte, bueno, y no quisimos meternos y nos quedamos aguardando a Raúl. Luego llegó Raúl con el resto de los cazadores, que todos habían agarrado al menos una presa. Rastreamos la chancha y la pudimos ver que estaba a unos 10 metros dentro del monte, ahí nomás. Era una chancha bastante, bastante grande. Yo utilicé mi fusil CZ-300 Winchester Magnum, es el 550 Medium, el modelo, y utilicé balas Hornady Custom SP Soft Point de 180 grain. Y la mira es una Smith & Wesson convencional, retículo 4. En un momento veníamos entretenidos viendo la diversidad de la fauna que hay en estos lugares, muchísimos animales de distintas especies, y veníamos sacando fotos y filmando, no nos dimos cuenta, veníamos despacio y nos quedamos atrapados en estas clásicas trampas de arena de los caminos de la Pampa. Pero no deja de ser otro entretenimiento, parte del viaje. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Aquellos que no están suscriptos, les pido que se suscriban. Por este año me queda un nuevo video de caza menor. Este año no tuvimos mucha suerte con la caza menor, pero salimos varias veces, pero no encontramos suficientes piezas. Por eso tengo material para hacer un video nuevo. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! It's kind of